Virgilio volvió. Volvió Virgilio otra vez. Lo recuperamos. Virgilio Félix, perspectiva political. Political. Buenas tardes, Hansel, ¿cómo están todos? Un placer. Qué bueno compartir con Political, perspectiva política. Yo he dicho en varios escenarios que los corruptos son corruptos. No hay un medio corrupto. Eso no se detalla. No hay medios corruptos. Eso no se detalla. Usted no va al colmado, dame una cuarta de corrupción, media cuarta de honestidad. No, no, no. Eso no viene así. Eso no viene al detalle. Eso viene en pieza completa. Si bien es cierto, y yo conversaba tras bastidores con mis compañeros, el derecho que se aplica en la República Dominicana ha cambiado en los últimos años, porque ya hay figuras que no aparecen dentro de las leyes de la República Dominicana. La figura de delator no aparece dentro de la figura del derecho de la República Dominicana. Está bien que tú la adaptes para un tema de economía procesal, ¿verdad? Así dicen los abogados. Cuando para ahorrar tiempo en los procesos jurídicos, una economía procesal, y yo la acepto. Cuando aquí se hablaba del caso Calamar, que posiblemente es la coalición de funcionarios en contra y a favor de fraudes en la República Dominicana, cuando aquí se hablaba de ese caso, quien les habla dio la primicia en este país de ese caso. Y cuando se habla de ese caso en la República Dominicana, se está hablando de una colusión de más de 7 funcionarios del Estado que trabajaron desde unas expropiaciones express que le costaron al Estado más de 18 mil millones de pesos, como si eso no fuera nada, porque ahora se habla de devolución de dinero de 1,000 millones, 200, 2,000 millones, 3,000 millones, como si no fuera dinero. Pregunta, señor Virgilio. Déjeme terminar, sí, señor Hansel, y muchas gracias. Exacto. Concluya. Se habla de todo eso como si no fuera dinero. Yo explicaba en este país hace unos años, y lo he repetido, de cómo aquí se vendió unos terrenos en la George Washington, cómo se vendió esos terrenos que correspondían a una empresa C por A, cómo se vendieron esos terrenos. Y se vendió hasta la pleamar. Se incluyó en la medición catastral hasta la pleamar, que pertenecía a una corporación bien instituida con todos sus accionistas. Y como ese terreno pasó a ser expropiado, tenía 40 y pico de años siendo expropiado. Y cómo se constituyó una empresa con el mismo nombre de la otra empresa, que era Cepora y esta SRL. Y en una falsificación de forma mayúscula, y estoy hablando y citando el caso del algodonal Cepora, que luego le pagaron con el título de propiedad al algodonal SRL, en esa colusión de funcionarios que aparece en el caso Calamar, cómo esa titularidad en 3 meses se la pasaron a una empresa llamada el algodonal SRL, que no tenía nada que ver ni con los accionistas ni con los herederos del algodonal Cepora. ¿Cómo le pasaron esa empresa en 3 meses y pagaron la suma de más de 580 millones de pesos? Ahora sí, uno preguntar. De los casos, pero puedo citar todos los otros casos de expropiaciones express que se hicieron a nivel del país y que todo ese dinero pasó por la mano, esos documentos pasaron por la mano de 7 funcionarios públicos. Okay, usted ha si dicho, bien es cierto, Virgilio, pero dame una si bien es cierto, Hansel García, dame un segundito porque pierdo el hilo. Recuerda que yo soy un señor mayor. Oye, mayor. Para lo que te conviene. Mayor general. Si tú notas eso, tú tienes más señor de 7 funcionarios y otros elementos que operaban dentro de esa red. Si el señor Edwin agarra por la espalda, y esto lo conversaba
magistralmente con el buen amigo Julio Curi. Un abrazo para Julio. Si Edwin agarra por la espalda a Eliseo y Hansen le da una puñalada, ay, cuidado, usted diría, el autor, y a eso se refería Eliseo ahorita, el autor fue Hansen que le dio una puñalada a Eliseo. Ahora, el coautor, claro, y parte fue el que lo agarró por la espalda. Sí, ok. Yo solo quiero hacerte una pregunta. Adelante. Para un término. Adelante. Que se ha debatido mucho y aquí pido la colaboración de los abogados. Tú dijiste que en el derecho dominicano no existe el tema de la delación. No existe. Entonces, ¿cómo se llama estos acuerdos que ha hecho el Ministerio Público? Bien. Con los acusados del caso Calamar. Y me gustaría también la incorporación de los abogados aquí, porque está bien que es perspectiva política con Virgilio, pero vamos a ver. Mira, entonces no existe lo de delación. Mira lo que sucede. Hay una confusión muy grande. Incorporado. Ah, ok. Lo primero es que no existe el imputado testigo. Exacto. Eso no existe. No existe, que es el delator. Usted no puede ostentar las dos condiciones. O es imputado o es testigo. Ah. ¿Por qué? Porque el imputado... ¿Todo eso quisieron tan mal entonces? No, espérate. No os desesperéis. Como decía un procurador. No te preocupes. Por favor. Mira, no existe el imputado testigo. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. El testigo tiene que decir la verdad bajo juramento. El imputado no. El imputado tiene derecho a no imputarse. Exactamente, a omitir la verdad para no inculparse. Sí. Incluso, señores, eso es un derecho, derecho fundamental, parte del derecho al debido proceso, tutelado por la Constitución dominicana, ¿eh? Esa protección, señores, es tan fuerte que usted tiene la potestad de no declarar contra sus hijos, contra su cónyuge, claro, ni contra sus padres. Así en es. Un tribunal. Así eso es. Se extiende a la familia cercana. Sí, pero sí, dámelo, sí, de la delación. ¿Existe o no existe? No existe. ¿Por qué han hecho estos acuerdos? Por eso que te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué hacen los acuerdos? Es una mezcla, Eliseo, para que lo digamos claro. Es una mezcla de derechos. El derecho de nosotros, que eso primero tiene características del derecho francés, que viene del romano también. Familias romanos germánicas. Y nosotros estamos tomando el derecho anglosajón por características muy especiales, con quien tenemos negociaciones, quien implementan en el hemisferio algunos tipos de modelos para que se adecue. Para hacerlo más homogéneo. Para hacerlo más homogéneo con respecto a sus inversiones. Y eso es correcto. No, y además... Pero no es correcto. Lo que pasa es que si es correcto perdón, porque está bien. Porque yo no soy un pelele, espérate. Estoy preguntando si es correcto que nosotros tomemos figura de derecho de otro país y adaptable. Sí lo es. Solo pregunto. Porque cuando se adoptaron los códigos franceses, no existía lo que era el delito transnacional. Hay delitos que ya por la multilateralidad con la que se maneja el mundo, deben ser sancionados de forma homogénea en todas partes. Ahora por eso existe la Convención de Palermo contra la corrupción, por eso existen las convenciones que crean el GAFI, el Sistema Financiero Latinoamericano, el GAFILAT, entonces nosotros, como parte del ordenamiento jurídico global, internacional, cogemos miembros de la comunidad internacional, tenemos que tener sanciones que tengan los estándares mínimos de los demás del sistema multilateral. Del derecho, ahora sí entiendo. La figura del derecho en la República Dominicana, del derecho actual, de las leyes actuales, no contempla esa figura. Ese fue un paréntesis pedagógico. ¿Por qué los acuerdos? No, fue un paréntesis pedagógico. Sí. Vamos a permitir que Virgilio siga desarrollando su... Cuando yo... Para apoyar tu teoría, nada más citar un par de tratadistas, busquen los libros de teoría del derecho procesal penal de Luigi Ferrajoli, que está disponible en línea, y toda esa teoría que habla sobre precisamente todo lo que tiene que ver con la teoría general del derecho. Ferrajoli. Cerramos paréntesis pedagógico. Por eso es que yo digo que los corruptos son corruptos. Privados y públicos. No hay un detalle. No hay una cuarta de corrupción.
tres cuartos de libertad. Un cuartillo. Un cuartillo de yo soy serio. Un chin. No existe, un chin. Media no libra. No existe esa vaina. La ñapa. No la ñapa de sinceridad. No existe. No existe. O usted es o no es. Okay. Entonces, en ese sentido, en ese caso muy específico, los delatores, que ha sido, esa sí. figura ha sido adaptada para poder aplicar economía procesal, claro, en la cual yo no estoy en desacuerdo con la economía procesal, pero hay que ponerle la característica, el adjetivo, el mote, si así usted quiere, a los actores de esos modelos. Señor Virgilio. Entonces, segundito, señor Máximo Romero Dante. Entonces, si tú tienes esa vaina, no es verdad, no es verdad que aquí se puede permitir en la República Dominicana y menos en la lucha anticorrupción y en lo que tiene que ver con el ministerio independiente y apartidista que se lleva en la República Dominicana con este modelo que se quiere instalar en la Constitución de la República para que nosotros avancemos jurídicamente y para que avancemos en la transparencia. No es verdad que aquí a los corruptos, a los que han defalcado el Estado, los que han hecho esos fraudes majestuosos de series de Netflix, nosotros les vamos a permitir que sigan caminando como el whisky aquel que sale caminando, Juancito el Caminador. No, no, usted le toca que usted pueda conseguir una reducción de pena. Bien. Que usted pueda ser resarcido. Bien. Que usted le devuelva cuarto al Estado. Bien. Devuelva más de lo que se robó. Porque esos cuartos, no es verdad, yo tengo 10 mil millones de pesos. Oye, la maldita suma, que yo nunca he visto esos cuartos. La calculadora, cerca de ahí la calculadora no me da. 10 mil millones de pesos. Yo me voy a devolver 2,000, 1,000, 1,000, 1,000. Y no en efectivo. Una cosita. Y no en efectivo. Y dije que también yo voy a hacer obras del Estado. Lo primero es que obra no se puede. Por eso esos acuerdos no pueden estar homologados. Claro, el RPS te acumula. Eso no puede porque eso viola la ley de contrataciones públicas. El RP inmediatamente la viola. Pero el Ministerio Público está pidiendo que y no que lo y hoy citaba, y vuelvo y cito al amigo Julio Curi cuando decía lo siguiente, que estoy de acuerdísimo con Julio Curi. El mismo Ferrayoli. Muy de acuerdo. Oye lo que decía Julio Curi en un tuit. Decía: la inhabilitación permanente como proveedor del Estado es la sanción administrativa aplicable cuando, entre otros hechos, se incurren actos de colisión, que es lo que ha habido. Colusión, ¿verdad? Él dice colisión aquí. No. Colusión. Colisión es un choque. Eso es artículo 223.31 del decreto número 416.23 y artículo 66.1 de la ley 340.06, la ley de contrataciones públicas. También, entonces, ayer en una discusión, el senador Alexis Victoria Ayep decía que hay que excluir a las empresas involucradas en corrupción como proveedores del Estado. Totalmente de acuerdo con eso. Si usted se robó, usted hizo fraude en contra del Estado Dominicano, no puede venir después de que a concursar. No puede venir Jorge Félix Pacheco después que se robó unos cuartos con el restaurante de Jorge Venir que le va a servir comida al Estado después que se robó unos cuartos y que devolvió una parte. Ah, que te tiro a Ferrayoli. Eso no puede ser. Alicia, encárgate. Enséñale una foto que yo tengo con Ferrayoli ahí para que vea. No es. Eso tampoco da un buen ejemplo. No da un buen ejemplo. A la sociedad, de verdad. Entonces, que sí. Por eso es que bochornoso. Yo digo, por eso es que yo digo, y quiero cerrar esta perspectiva política. Ay, por fin. Con lo siguiente. Ay, qué bueno. El que más cierra. Respeten a Virgilio. Miren. Respeten a Virgilio, un señor mayor. El bacalao, venga de frente, de espalda, siempre usted lo conoce como bacalao. ¿Viene de frente o viene de lado?
Gracias, Virgilio. Los corruptos son corruptos. ¿Alguna pregunta? Sí, déjame, el señor Máximo tiene una pregunta. Perdón, sí, pero perdón. No, 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 perdón. No puedo permitir que hablemos todos juntos. Ok. Por favor. Que hable Ferrajoli. Vamos, dele, profesor. Mira, Máximo. Y después va él. Sí. Así mismo. Profesor. Interesantísimo que el señor Virgilio traiga este comentario. ¿Por qué? Interesantísimo porque, al parecer, desde el oficialismo hay una tendencia de defender todo lo que hace el Ministerio Público. Y que lo diga Virgilio tiene muchísimo más peso que cualquier otro, porque es una de las voces oficiales del PRM. Y ahí te felicito, Virgilio, por esa imparcialidad que has demostrado en este objetividad momento. Más que otra objetividad. Cosa. Sí, sí. Ahora bien, y siguiendo el hilo de Virgilio. Hacía falta Virgilio aquí. Ay, verdad. Señores, Ministerio Público, la corrupción no es solamente pública. La corrupción tiene un brazo privado. Correcto. Y si ustedes excluyen, va a continuar pasando lo que ha pasado. La corrupción no se va a eliminar porque esas dos personas que están supuestamente devolviendo dinero... No han devuelto nada. Y que yo estoy de acuerdo con eso. Yo vivo diciendo aquí, Virgilio, que enseñen un título de propiedad que hayan entregado o que hayan cambiado. Que Máximo, enseñen un panfletico del Banco de Reserva diciendo, miren, cayeron 2,000 millones en la cuenta de Procuraduría. El Ministerio Público dijo en un comunicado el domingo que iba a publicar, iba a subir todas las acusaciones. ¿Dónde la subieron? ¿Dónde? Okay. Entonces, otra cosa, para terminar. Ay, qué bueno. Esos dos personajes tienen gravitando en procesos de corrupción desde que yo era pequeño. ¿Por qué? Porque aquí lo que siempre se ha perseguido. ¿Cuáles dos personas? Mimilo y el otro ingeniero, tú sabes. No, Crisóstomo. ¿No? Y Crisóstomo. No, porque estamos en radio. Mimilo y Crisóstomo han gravitado, búsquenlo, señores, desde los 90 esas personas están gravitando en medio de la corrupción pública. ¿Y usted sabe por qué nunca han caído presos? Por eso, porque lo que se persigue siempre es al político porque es del partido aquel o es del partido aquel. Hay que perseguir la corrupción, llámese como se llame, y que agarren a quien tenga que agarrar, pero no puede quedar una pata floja. Mira, el concepto de corrupción comienza desde una tipificación que el Código Penal le da al robo asalariado. Robo asalariado se da cuando a un empresario, un empleado, le roba o hace un negocio por espalda de él donde la empresa no sale beneficiada, okay. Por ejemplo. Sí. Ahí iniciamos. Sí, La ley que contempla... Por ejemplo, si Jorge me paga en su restaurante en el horario de Jorge... Yo soy empleado de Jorge, ¿verdad? Exacto. Y ahorita pasa uno y dice, por eso que está cerrado. Y con los equipos de Jorge yo cobro una cosita por detrás, eso es corrupción. Bueno, pudiera ser. Cada caso es particular. Pero ¿qué pasa con esto? Que muchos empresarios no hacen ese tipo de persecución porque si es difícil de probar y si no te lo pruebo... Y si no te lo pruebo, entonces tú sabes lo que pasa, que te hacen una demanda reconvencional y tú terminas haciendo rico a ese empleado. Sigue explicando. Pero la ley 479, que es la ley de sociedades comerciales, prevé una serie de nomenclaturas del tipo de empresas que se pueden constituir en República Dominicana. Y no puede ser oponible solamente al titular que aparezca firmando el contrato. Claro. Porque hay una razón social que tiene una cantidad de socios, que esos socios pueden ser en esta empresa, de alguna manera, somos socios y en la otra puede ser prestanombre. Okay. Entonces, el tema corrupción es un tema un poco más complejo de lo que se ve. Nosotros no podemos solamente aquí ser papagayos y decir lo mismo que se puede repetir. Oh, no, a mi primo, no. Es lo que está. Máximo. Yo estoy diciendo, no, ay, ¿a quién es? ¿Quién es el papagayo? Qué chismoso. Nosotros medio. ¿Cuántos papagayos? Nosotros que no quieren analizar. Los que no quieran analizar, como ha hecho Virgilio, como ha hecho Máximo, quizás pueden ser papagayos. Es que ellos son los dos que han hablado nada más. Aquí nosotros tenemos que decir las cosas como son. Y no como papagayos. No solamente ver una empresa que aparece un titular y decir, fulano es un corrupto porque es el que siempre aparece como titular en esa empresa. Pero y las empresas que son dueñas de empresas que se le adjudican cosas y los que están detrás de esas empresas que por lo general son empresas tenedoras que están fuera del país y que cuando tú vas a buscar el origen de dónde está el verdadero dueño de esa empresa, probablemente es una figura que está de aquí. Todas, dijo la monja. Lo que pasa, todas, dijo la monja. Perdón, Edwin.
Sí, pero le dijo papagayo a Máximo. Hermano el gallo. No. Es que nunca yo, pone. Yo no tengo problema. Aquí hay uno que se llama El Gallo y tiene 30 años viviendo del estado. ¡Ay, no, él es bueno. Lo que pasa es... Sí. Lo siguiente, un aliado, un cuando, abrazo, se, cuando se cometen delitos desde el litoral corporativo, correcto, hay una responsabilidad objetiva, se llama eso en derecho, que es por la posición legal que usted ostenta. Si usted es el gerente de una empresa, usted es el representante de la misma por los delitos corporativos que se cometan allí. Mientras ahora, usted sea gerente. Mientras usted sea gerente. Ah. Ahora, bien, la responsabilidad de los accionistas es pecuniaria. ¿Cómo es? De dinero. Es responsable hasta el monto de sus acciones. Okay. Eso es lo que establece ahora la norma pena, la norma societaria dominicana. Entonces voy a decir, voy a decir la otra parte. El Liceo más brillante de Cerro Ayón. Oye. Si tú le debes a la. Ay, coño, tú acabas de echar una vaina. Espérate, que yo te voy a echar una vaina ahí. Que yo tengo que hacer como. Ferrayoli no son los zapatos. Que yo tengo que hacer como los adolescentes. Me tengo que ir. Pero oye algo. Ay, qué bueno. Es una manera. Entonces, tú dijiste una vaina, complicada. Sí. Si mi parte societaria dentro de una empresa son 100 mil pesos en acciones, y a la DGI se le debe 3 millones. No, yo nada más pago. Entonces yo nada más tengo que pagar hasta los 100 mil. Usted es responsable hasta el porcentaje que usted represente de la compañía. Claro. Si esos 100 mil representan el 5%, usted es responsable del 5%. Con la agravante de que las empresas en República Dominicana, pero por ejemplo, así que actúa, ¿no? Tú puedes tener una empresa que tiene un capital social de 100 mil pesos, pero puede hacer transacciones por cientos de millones de pesos. Yo quiero que hagamos un punto, porque nos estamos como diluyendo mucho. Mira, para mantenernos en el claro, no, y cosas válidas. No la juguemos todo. No, y el invitado que viene en el próximo bloque. ¿Quién es el invitado? Sigue la clase de Pelegrín Castillo. Señores, pero tú te vas. En estas imputaciones, cuando publiquen esos acuerdos, ustedes van a ver cosas que hay ahí que son espeluznantes. Cosas, por ejemplo, en el caso, para poner un ejemplo, un precedente dominicano de cosas que sucedieron en procesos legales, y me voy al caso de Brecht. Odebrecht todavía tiene registro de proveedores cancelados en República Dominicana. Sí, claro. Y con todo y que en el acuerdo se decidió se dejó la ventana abierta para poderlo rehabilitar. Como se hizo en todos los países de Latinoamérica. Se ha negado. ¿Cómo es que aquí se pacta con sociedades donde se admiten? ¿Ustedes saben cuál es el eufemismo? Que eso no se puede. ¿Ustedes saben cuál es el eufemismo que utilizan en los acuerdos? Sí. Pagos indebidos. Oh. La figura con la que están transando esos acuerdos es la figura de la transacción del Código Civil del artículo 2044, que es para conflictos de carácter civil. O sea, usted le debe algo a alguien, lo demandan y ustedes se pusieron de acuerdo fuera de los tribunales. Claro. Ese es el eufemismo que están usando, como si fueran deudas civiles, como si fuera. Una usted fue contratista, me debían 12 y me pagaron 16. Pero acuérdate, una pregunta. ¿Y lo trazamos? Si no está en la norma, ¿qué hacer? Una pregunta. No, es que no. Eso está en la norma. Lo que pasa es que está haciendo de forma aviesa para dejarlo afuera. Yeah. Pregunta, Virgilio. Una pregunta, juéguensela. Vamos a jugar. Vamos a ver. Oye, ¿quién está pidiendo que se vaya? Oye, jueguense. No, pero espérate. El que tiene el dado gana. ¿Los corruptos son corruptos, sí o no? ¿O tiene otra tipificación? Es que no existen corruptos. No, también son funcionarios. Okay. No, pero ¿los corruptos son corruptos, sí o no? Sí, después que debutan. Eliseo, ¿los corruptos son corruptos, sí o no? Sí. Angeli Moreno, ¿los corruptos son corruptos? Dicen políticos. Pero ¿son corruptos, sí o no? Señor Máximo. Dante y Cocurulo, digo. respeta. Sí. Sí. ¿Por qué Cucurulo? El señor. No, son Dante, Cucurulo. La estrella de política. Maestro. Máximo Romero. Maestro de las artes. La estrella de política. Señor Jorge Félix Pacheco. Dígame. ¿Los corruptos son corruptos, sí o no? Ladronazo, sí. Ok, aunque sean del partido. Señor Hansel García, los corruptos son corruptos, ¿sí o no? Incluyendo amigos tuyos y compañeros de partido. Political.